Miles de peruanos tienen ahora la oportunidad de entretenerse de manera segura con el nuevo Autocinema Plus, que cumpliendo con los protocolos sanitarios contra la COVID-19, abrió sus puertas en días pasados en el Centro de Exposiciones Yoki de la ciudad de Lima. Y creo que hoy, también por la coyuntura que estamos viviendo, la gente valora mucho más que antes momentos como este, ¿no? Momentos como este de ver una película, estar seguro, estar al lado de la persona con quien has ido. Y justamente eso fue lo que nos impulsó también a hacerlo, ¿no? Había una necesidad muy grande de la gente. Este autocinema dispone de dos salas completamente abiertas con dos pantallas independientes que proyectan funciones en paralelo. Una de las salas es para 144 automóviles y la otra es para 116 vehículos. Hay un espacio de zona común que cumple con todas las normas de seguridad, pues cuenta con lavaderos de mano al ingreso y a la salida, marcas de distanciamiento social y baños de uso individual que son desinfectados después de cada uso. Esta nueva experiencia busca que los ciudadanos puedan disfrutar de proyecciones de películas junto a un familiar o a un amigo dentro de su vehículo, luego de más de 5 meses de permanecer cerradas las salas de cines en este país andino como una medida para prevenir contagios de la COVID-19. Con información de la oficina en Lima, Perú, Noticias Xinhua.